Chicos, a ver, ¿dónde estamos? Ya. Está en el Classroom. Ahora el material que el profesor Diego Pérez va a trabajar en la clase de que inicia ya en un minuto. Magnitudes proporcionales. El material está ya colgado en la entrada del de día de hoy, jueves 4 de enero, para que puedas descargarlo. Ahora estamos esperando que ingrese el profesor y mientras ingresa, vamos a compartirte la noticia, claro. Yo, claro, yo les dije que tenía una noticia. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a compartir la pantalla. Sí. La noticia es que aún ten, tienes la oportunidad de inscribirte porque los cupos están abiertos al seminario de ciencias este domingo 7 de febrero. Esa es la noticia, esa es la sorpresa, que aún hay cupos disponibles para, para la... La gran sesión maratónica que vas a tener este domingo 12, 12, este domingo 7 de febrero, junto con las profesoras que ya conoces, quienes son el profesor Alfredo Salcedo y el profesor Walker Mesa. Entonces, ya sabes, puedes... Pasar tu domingo científico al lado de los profesores en el seminario de Ciencias Química y Física. El costo simbólico de este seminario es de 5 soles, solo 5 soles, 5 moneditas que puedes tú depositar a los números de cuenta que ya conoces. ¿A qué hora empieza? Empieza a las 9 de la mañana y termina a la una. El domingo 7 de febrero tienes la oportunidad de compartir tu mañana con. Ah, me olvidé de encender la cámara, lo siento. De compartir tu mañana con los profesores Salcedo y el profesor Walker Mesa. ¿El cuentacuento se pagará? No, es ingreso libre. ¿Saben qué? Eh, ya estoy terminando mis cursos, felizmente. Ya estoy terminando mis cursos. Y en un curso que llevé que se llama. ¿Cómo se llama? Ah, promoción cultural. Promoción cultural. Eh, yo siempre estoy a favor, o bueno, siempre estaré a favor de las actividades eh, educativas que se promuevan y que sean pues eh, sin costo, ¿no? Siempre que, que uno pueda hacerlo, ¿no? Siempre que estén la pos las posibilidades. Eh, realizar estas actividades. ¿no? Imaginemos que tú tienes el buen corazón de querer hacerlo, pero no cuentas con una computadora, no cuentas con internet, y para poder hacerlo tendrías que este, realizar algún pago o tendrías que costearte esos ese, instrumentos, esos soportes, pues entonces no te resultaría rentable, ¿no? Pero si cuentas con esas herramientas y está en tus posibilidades hacerlo sin costo, yo siempre este, estaré a favor de que eso se haga. Eh, y en este taller aprendí que las cosas no se hacen sin costo, que no, no hay nada gratis eh, y que sí estás dando algo o estás solicitando algo a otras personas. Eh, y ahora en vez de decir sin costo, voy a decir de ingreso libre, porque pues para ingresar y para participar no tienes que realizar algún pago. Así que esas actividades que antes decía gratis o gratuitas, ya no las voy a decir así, las voy a llamar de ingreso libre. A ver. Mm, ya. Yeah. Ah, perdón. Ya. Yeah. A ver. Entonces, no sé por qué estábamos hablando del ingreso libre. Primero estábamos hablando del seminario. Ah, sí, este domingo 7 de febrero tenemos un seminario de Ciencias Química y Física. El ingreso tiene un costo, el costo es de 5 soles, que es un costo simbólico para nosotros, ¿no? Tomando en cuenta, y digo que es un costo simbólico, tomando en cuenta la calidad de profesores que tienes para este ciclo, eh, para este seminario. El profesor Salcedo y el profesor Walker Mesa. Yo creo que el costo de 5 soles es un costo bastante bajo para la, la calidad de profesores que tienes. Mm, ya. Ah, claro. Israel, me preguntaba Catherine, el, la actividad que vamos a tener, porque ayer en tutoría conversé con ustedes, bueno, con los que estuvieron presentes, que vamos a tener... Eh, en este mes de febrero, el último avance regular, ¿no? Nuestras 18 semanas terminan justo la última semana de febrero. Y para poder este, culminar este avance regular, estoy planteándoles una actividad eh, a modo de compartir, a modo de, ¿cómo podemos decirlo?, de cierre. Y esa actividad es el cuentacuentos de eh, Mitos Griegos que tiene un ingreso libre, sí, y al que pueden participar. Justo con los que ayer se reunieron en tutoría pactamos una fecha. Ellos eh, propusieron la fecha, yo solo propuse la hora. Me dijeron domingos y yo propuse seis de la tarde. Un domingo, eh, es un domingo antes de que termine el ciclo, me parece que es el domingo 21, ¿no? Domingo 21 de febrero a las seis de la tarde vamos a tener una velada de cuentacuentos. Con mitos griegos, para que puedan también desestresarse de, de todos sus, sus meses de arduo estudio. Sí, claro, cuando termine nuestro avance regular, que culmina en la semana 18, que es nuestro avance regular, ustedes van a tener también eh, semanas de maratones y eh, se están programando también repasos intensivos. Entonces, no se preocupen. No, Cristina, estaba mandando la respuesta a otro a otros, eh, compañero y, y la mandé a tu chat, lo siento. Bueno, entonces esa era la noticia, esa era el, el lo que quería comentarles. Hola, ¿cómo están? Y bueno, además, además, vamos a llenar en, en unos instantes, antes de que se vayan a almorzar, vamos a llenar una pequeña ficha para poder conocerlos. O sea, les voy a mandar el enlace, les voy a pedir que por favor la llenen. Son datos, sí, sumamente sencillos, no es nada, no, no es un examen, solamente te están pidiendo datos, mm, sí, personales, que puedas compartir con nosotros, pero no es nada malo, no te van a investigar, no te van a hacer seguimiento, no te preocupes, no, no te sorprendas con las preguntas. ¿Son preguntas personales? Sí, son preguntas personales. Es una pequeña ficha que se, se llama Conozcámonos, ¿no? o Queremos Conocerte, algo así se llama, Queremos Conocerte. Y te piden una, una cantidad de, de datos, pero llénelos con total confianza porque eh, es confidencial, así que no te preocupes, tus datos no van a eh, no van a ser utilizados con otros fines y tampoco los vamos a ahí a, a desperdigar por todo el internet, no te preocupes, por todo el ciberespacio, no, tus datos van a quedar eh, cuidados en nuestra, en nuestra base, en nuestro drive y nadie más los va a tomar. No, 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 no. Son datos eh, eh, puntuales, personales, pero puntuales que puedas compartir con nosotros. Todas las preguntas son obligatorias, así que por favor, llena todo el formulario. Se los voy a compartir antes de la hora de salida por el grupo de WhatsApp para que puedan ustedes llenarlo. Yo también, yo también voy a llenarlo. Sí, yo también voy a llenarlo, pero las respuestas no las van a ver ustedes. Las va a ver directamente administración. E incluso los formularios de ustedes también los va a ver directamente administración. Así que piensa bien lo que vas a escribir y piensa bien lo que vas a decir. Se llena rápida, eh, no te vas a demorar mucho, son algunos minutos de tu tiempo. ¿Qué es la administración? Administración es el profesor Joel Mestanza. Esa es administración. Y bueno, ahora han venido. A tocar la campana de inicio de clases. A ver, ya está el profesor Pérez con nosotros para poder darle en... todavía, ¿no? Ya ahora le escribo. Bueno, entonces son dos cosas. Primero, el seminario de ciencias que aún tienen cupos disponibles para que puedas inscribirte tú. De una vez por todas, o por lo menos separar, separar una vacante y decirme, Catherine, si sí voy a estar, o Catherine, no, no voy a estar. Eso es lo, lo que te estoy pidiendo: que por favor, a través del chat, me comuniques si sí, Catherine voy a participar o no. Catherine, por el momento yo no, no voy a poder participar. Pero si no me dices nada, yo no sé si vas a estar o no vas a estar, te guardo un cupo no te guardo un cupo, sí Así que por favor, eh, te voy a pedir que, que lo escribas. Si no es a través de este chat, entonces, a través del WhatsApp. Ya, está bien, está bien. Por ejemplo, ya alguien me escribió que sí, eh, pero todavía puede realizar el pago el sábado. Entonces, yo te separo un cupo y ya el sábado realizas el pago. No hay problema. Pero si es los demás, a los demás los invito a que de una vez puedan decidirse y. Se matriculen a este eh, seminario dominical con estos dos excelentes profesores, el profesor Chicorita, que ya lo conoces, y el profesor Walker Mesa, que también ya lo conoces, que tiene su superproducción de youtuber para poder trabajar contigo. Mm, eso, y que vamos a llenar una ficha de queremos conocerte con datos verídicos y datos este, personales. ¿Está bien? Te van a tomar unos minutos, te mando el enlace en un momento. Ya está con nosotros el profesor Pérez, lo vi. Lo vi hace un instante. Ahí está. Buenas tardes, profesor. Ya dejé de compartir. Buenas tardes, Katy, ¿qué tal? Sí, sí, te escucho, Katy, buenas ya. tardes. Ya. ya podemos dar inicio a la clase. Gracias. ¿Qué tal muchachos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Vamos a, a empezar. Ya tenemos ahí el tema de magnitudes proporcionales. Sí, el tema de magnitudes proporcionales. Veamos. Voy a proyectar la pantalla más grande. ¿Qué tal? Buenas tardes. Listo. A ver, empecemos muchachos. Eh, tenemos el tema de magnitudes proporcionales. Este tema es eh, relativamente extenso. Ya tiene bastantes aplicaciones, como por ejemplo regla de tres, reparto proporcional. Pero bueno, vamos a ver ahora la parte introductoria de magnitudes proporcionales. Sí, veamos. Por acá, muchachos, tenemos lo siguiente: magnitudes proporcionales me dice, no es cierto, magnitud, ya magnitud, es todo aquello, ¿ya? es todo aquello que tiene la característica de poder variar. Al momento de decir que puede variar, es que este puede aumentar o podría disminuir, ¿no? según sea el caso. Y además, este se puede medir o se puede cuantificar también. Ahorita vas a ver un cuadro donde están apareciendo algunas de las magnitudes, como por ejemplo la temperatura, 22 grados centígrados, me dice. Luego también veo la velocidad, veo el área y veo también el tiempo: ¿no? 22 grados centígrados, 80 kilómetros por hora, metros por segundo podría ser. 120 metros cuadrados, si hablamos de un volumen, serían metros cúbicos, tiempo, horas, minutos, segundos y así sucesivamente. Ya muchachos, eh, la relación que hay entre dos magnitudes eh, de la misma proporción son de dos maneras. Una va a ser de forma directamente proporcional y la otra va a ser de forma inversamente proporcional. ¿Está bien? La primera, muchachos, entonces, la primera eh, directamente proporcional, ¿no es cierto?, me dice, dos magnitudes son directamente proporcionales, o se a disminuir el valor de una de ellas, y el valor de la otra magnitud también aumenta o disminuye en la misma proporción respectivamente. ¿Qué se va a cumplir? Se cumple que el cociente o la división, ¿no es cierto?, de sus valores, siempre permanece constante, no siempre va a ser igual. En resumen, eh, si una aumenta, la otra aumenta. Si una disminuye, la otra disminuye, el sentido es el mismo, la operación división. ¿De acuerdo? Yo tengo por acá dos magnitudes, como estás observando, eh, costo y número de huevos. Bueno, es relativo, ¿ya? Los valores son relativos. Me dice que 8 huevos cuestan 2 soles, 32 huevos cuestan 8 soles, 16 huevos cuestan 4 soles y 24 huevos cuestan 6 soles. Basta con ubicar un solo casillero para darme cuenta si es que son directa o inversamente proporcionales. Mira, por acá, de 2 a 8, de 2 a 8, lo que está ocurriendo es que está aumentando el costo. ¿no? Se si aumenta el costo, también debe aumentar, pues obviamente, el número de huevos, ¿no? Más, más en su mismo sentido. Y podría continuar, ¿no? De 8 a 4 disminuye, de 32 a 16 disminuye, o sea. El sentido es el mismo y si el sentido es el mismo son directamente proporcionales. Luego, estos elementos los puedo colocar en el pleno cartesiano, eh, específicamente muchachos en el primer cuadrante. ¿Está bien? En el primer cuadrante. Veamos. Ahí está. Tengo el primer cuadrante. En el eje Y está el número de huevos. En el eje X el costo, ¿no? Para 8 huevos, el coste es 2 soles, mientras va aumentando también el costo, ¿no? 16 huevos, 4 soles, aumenta a 24, sube a 6 soles, sube a 32, este también sube a 8 soles. Eh, lo que a mí me interesa, muchachos, es ver solamente los puntos, ¿ya? Lo que me interesa a mí ver es solamente los puntos. ¿O vale decir también los pares ordenados? Por ejemplo, el 2,8, el 4,16 el 6,24 y también el 8,32. Siempre que yo vea eh, una recta, la gráfica pues pertenece a esta, ¿no? Los puntos que pertenecen a una recta es la gráfica de dos magnitudes directamente proporcional. Luego me dice que el cociente es constante y eso es verdad, porque para este ejemplo, mira... 8 entre 2 es igual a 16 entre 4, igual a 24 entre 6 e igual a 32 entre 8. Y no pasa nada si lo volteamos. ¿eh? 2 entre 8 es igual a 4 entre 16, a 6 entre 24 y 8 entre 32. Es por eso que nos dice que la división siempre será la misma. Siempre va a salir el mismo resultado cuando sea directamente proporcional la división. ¿Ya? Eh, por acá, algunas observaciones. Ahí está, ¿no? Me dice que el costo es directamente proporcional al número de huevos. Se cumple la división. 2 a 8, 8 sobre 32, 4 sobre 16 y 6 sobre 24. O si deseas, lo volteas, pero siempre el resultado es el mismo. ¿Correcto? Entonces, recordemos que en general, si nos hablan de dos magnitudes directamente proporcionales voy a estar pensando en la división y esta división va a ser igual a una a una constante. Está bien, muchachos, igual a una constante. Muy bien. Observaciones para terminar esta parte me dice de que la gráfica de dos magnitudes directamente proporcionales, ojo, solamente son los puntos que pertenecen o están contenidos dentro de una recta. ¿Está bien? Y número dos dice que en cualquier punto de la gráfica, excepto en el origen de coordenadas, el cociente de cada par ordenado, o sea, la división, ahí está, aquí están las divisiones, siempre va a ser constante. Siempre, siempre la división será constante. ¿Ya, muchachos? Ahí está. Entonces, resumen: aumenta, aumenta, disminuye y disminuye, mismo sentido, operación, división. Veamos la otra. La otra viene a ser cuando son inversamente proporcionales. Igual, ¿no? En resumen, muchachos, si una aumenta, la otra disminuye. Si una disminuye, la otra aumenta. Sentido contrario. Operación, el producto. Tengo aquí dos magnitudes un poco más conocidas, ¿no? Que son el número de obreros y número de días, que ya lo veremos posteriormente en regla de tres. El número de obreros... Disminuye, ¿no? De 12 a 6, pero el número de días aumenta, ¿cierto? Claro, si hay menos obreros, más días se va a tomar, pues realizar el trabajo, ¿no? Igual, de 6 a 18 aumenta, de 12 a 4 disminuye. Sentido contrario, por eso inversamente proporcionales. Lo plasmamos también dentro del plano cartesiano, específicamente en el primer cuadrante. Si hago esto, tendría esta gráfica, ¿no? Muchachos, hace un momento esa línea era una recta en la que asociaba dos magnitudes de P. Para magnitudes IP, la gráfica que se va a asociar con esta viene a ser una hipérbola. Está bien, la rama de una hipérbola. Toda esa curva de negro me representa a una hipérbola. Y la gráfica en sí, vamos a decir que solamente son los puntos que están dentro de esta curva. ¿Ya? Los puntos que están dentro de esta curva. El 6,12, el 9,8, el 12,6 y el 18,4. Como verás, el producto siempre es constante. 12 por 6 es igual a 8 por 9, igual a 6 por 12 e igual a 4 por 18. Por eso es que el producto es esta la operación que se relaciona con las magnitudes IP. ¿ya? Siempre, siempre la multiplicación. Ahí está, ¿no? Obreros con 10 son inversamente proporcionales. La multiplicación. Eh, lo puedo colocar como 12 por 6, 6 por 12, el orden de los factores, ya sabes que no altera el producto, pero siempre es constante. En general, ¿no? Si a mí me hablan de dos magnitudes IP, estoy pensando en la multiplicación. La multiplicación me da como resultado una constante. Observaciones finales para magnitudes IP. Uno. La gráfica de dos magnitudes son puntos que pertenecen a una rama de una hipérbola. Ya más específicos podríamos decir una hipérbola equilátera. Ya muchachos, ya está. En cualquier punto, ¿no es cierto? De la gráfica, el producto de cada par ordenado siempre tiene que ser constante. Ahí está, el 6,12, el 12,6, 4,18, 8,9. Todo tiene que dar siempre constante. Resumen, aumenta, disminuye, disminuye, aumenta, operación, multiplicación. ¿Está bien muchachos? Entonces, eso era DP e IP cada uno de ellos. Ahora, como todo, vamos a hablar de algunas propiedades, como por ejemplo la número uno, que podríamos asociarlo con la ley conmutativa. Si me dice que A es directamente con B, B también será directamente con A. Y si A es, direct, es, si a es inversamente perdón, con B, B también será inversamente con A. O sea, esta que cumple la ley conmutativa, ¿no? Podemos alternar el orden de las magnitudes y la relación no se pierde de PDP de P y PIP. Y P. Pero aquí, la número 2, aquí sí se va a cambiar la relación. Pero qué tiene que ocurrir para que cambie la relación? La magnitud B la vamos a invertir, la vamos a voltear. De B pasa a 1 sobre B. Igual acá, ¿no? De B pasa a 1 sobre B. Directa, inversa. Inversa, directa. Está cambiando el orden. Ahora esta propiedad 2 tones lo voy a ver con más énfasis, lo vamos a ver en reparto proporcional hay una forma del reparto proporcional inverso en que tenemos que transformar de IP a DP. ¿Ya? O sea, que aquí lo consideramos, pero lo aplicamos más adelante. La propiedad 3 importantísimo también es para elevar. Vamos a elevar a un exponente o podríamos sacar una raíz, elevamos al cuadrado, al cubo, a una raíz cuadrada o una raíz cúbica. Eh, ¿Por qué tendría que elevar al el cuadrado? Bueno, porque seguramente la magnitud C es raíz cuadrada de A, raíz cúbica de B, entonces podríamos elevar a un exponente. ¿Está bien? Y la propiedad número cuatro, eh, tal vez la más importante porque hay una buena cantidad de ejercicios con esto, viene a ser las magnitudes en simultáneo. Relacionar las magnitudes de tal forma... Que trabajemos de manera uniforme con todas las magnitudes. Por ejemplo, me dice A directamente a B, A inversamente a C. Hay una magnitud que siempre se va a repetir. Entonces trabajamos de una sola forma, ¿no? A con D, A con B se, se divide. Ahí está, ¿no? Valor de A sobre valor de B. Y A con C se multiplica por ser inverso. Entonces A por C lo relacionamos ahí. Eh, otro adicional, ¿no? Por ejemplo, a mí me dicen esto de acá. Por ejemplo, me dicen que A es directamente proporcional a B cuadrado, por ejemplo, muchachos. Luego me dicen que A es inversamente proporcional a C cubo y ahí mismo me dicen que A es directamente proporcional a la raíz cuadrada de B. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, me dicen eso, entonces tengo que relacionarlo de una sola forma, ¿no? Un solo esquema. Basta que yo vea DP es división. Entonces coloco acá una línea de dividir. A se divide con B cuadrado directamente, listo, coloco B cuadrado. ¿Y ¿Qué más? A con C cuadrado, A con C cubo se multiplican. A con C cubo se multiplican. Y A con raíz de D se dividen por ser directamente. Entonces, como A está arriba, raíz de D debe estar abajo. Pues, ¿no? Se sabe, se concluye de que B cuadrado con raíz de D son inversas, pues, ¿no? porque se están multiplicando. Y esto de acá es igual a una constante, que luego me dará para reemplazar en los momentos. ¿no? Cuando A vale 5, B vale 8, cuánto vale A, y así sucesivamente. Ya, o sea, esta propiedad 4 es fundamental. Hay una gran cantidad de ejercicios que tienen que ver con esto. Sean de texto o no, muchas veces se va a aplicar la propiedad número 4. ¿Está bien? Listo. Y bueno, para acabar, también hay una aplicación que sí la vamos a ver hoy, que viene a ser la aplicación de los engranajes. Esta de acá, problemita sobre engranaje, muchachos. Pregunta, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Qué magnitudes intervienen acá? Vamos, te leo. ¿Cuáles son las magnitudes que intervienen en este, en este gráfico, muchachos, de engranajes? ¿Cuáles son esas dos magnitudes? Ya, inversamente, ¿sí o no? Ahí está Piero, me dice inversamente. Ya, pero ¿qué magnitudes son las que intervienen? Son dos. Ahí está Marco, me dice vueltas y dientes, ¿no? Correcto. Estamos recordando nada más, muchachos, muy bien. Las vueltas y el número de dientes, ahí me dice Nadí. Y... Vamos a colocar este cuadro de aquí. El número de vueltas por el número de dientes siempre, siempre será constante, inversamente proporcional. A mayor cantidad de dientes, eso implica que la rueda es más grande. Más grande se demora, menos vueltas. ¿no? Más dientes, menos vueltas. Si es menos dientes, es pequeña la rueda y va a girar más rápido. Entonces, menos dientes, más vueltas, ¿no? Inversamente proporcional. ¿Y qué ocurre aquí? Eh? ¿Qué se cumple acá, muchachos? Cuando están, no están juntas, pero están sujetas mediante el mismo eje. A esa línea se llama eje. ¿Hay qué cosa se va a cumplir, muchachos? Tiene que ver algo aquí el número de dientes, el número de vueltas. ¿Cuál de los dos? Cuando están sujetas mediante el mismo eje, muchachos. A ver, recuerda, recuerda. Hay uno de ellos que tiene que ser igual. ¿Qué serán, los dientes o las vueltas, muchachos? ¿Cuál será igual? Mismo número de vueltas, me dice Marco, ¿no? Así es. Muchachos, cuando estén sujetos mediante el mismo eje, mismo número de vueltas, así es. Ahí está, ¿no? Se está colocando ahorita, ¿no? Ahí no importa el número de dientes, puede ser una rueda más grande que la otra pero el mismo número de vueltas se va a mantener, ¿ya? Solo cuando estamos mediante el mismo eje. Y listo, muchachos. Eh, eso sería pues básicamente la, la teoría, ¿no? De magnitudes proporcionales. Claro que el tema en conjunto falta, ¿no? Pero por esta primera parte estamos hasta aquí. ¿Está bien? ¿Alguna duda, alguna consulta antes de pasar con los ejercicios, muchachos? Vamos, estoy leyendo. ¿Alguna duda, alguna consulta, por favor? Para pasar con los ejercicios de una vez. Más o menos, más o menos. O sea, con la práctica, con la práctica más que todo. Más que todo es con la práctica. Es casi monótono hasta cierta parte el procedimiento de los ejercicios. ¿Ya? A ver, voy a compartir entonces. Voy a compartir. ¿Sí? La parte de los ejercicios. Despacio con los problemas, me dice. Ya, no hay problema, no hay problema. Está bien, está bien. Vamos, vamos. Listo, ahí está la pregunta número uno. Pregunta, ¿se visualiza ahí la uno? ¿Qué me dices? ¿Se está viendo la pregunta número uno? Sí, me dice. Listo, a ver, vamos muchachos. ¿Cuánto sale la pregunta número uno? A ver, ¿cuánto es lo que sale la preguntita número uno? Por ahí tengo clave, creo, ¿ah? ¿eh? Por ahí ya tengo clave, creo. Barco me dice, Nadine, Evelyn, Marco también me dice. Ya está. Vamos a ver por acá. Mira, eh, como te dije, hay que formar nuestro esquema, ¿no? Nada más. La mayoría de problemas de este tema se forma el esquema y luego se reemplaza. Tengo acá, me parece, que colocar tres asteriscos: ¿eh? primero, el segundo, por acá el tercero. En el primer asterisco me dice de que A es directamente proporcional. A directamente proporcional al cuadrado de B, ¿correcto? Directamente proporcional al cuadrado de B. ¿Qué más? Coma proporcional. Cuando a ti te dicen proporcional y no te especifican, debe ser directamente, ¿ya? Acá sería A directamente proporcional, me dice aquí en AC. E inversamente, o sea, me siguen hablando de A. A es inversamente proporcional a D. Inversamente proporcional a D. Estamos en la propiedad número 4. Magnitudes en simultáneo. Vamos a formar el esquema. Vamos a formar el esquema. Como veo ahí, directamente proporcional, colocamos una división. Bueno, una división. Y hacemos lo siguiente. A con B cuadrado son directamente. Se dividen. Entonces B cuadrado va abajo. ¿Estamos? Luego A con C también se divide. C también debe estar abajo, lo coloco a un lado. ¿no? A con D inversamente. Inversamente es multiplicación. A con D a la misma altura. Y ya tengo ahí mi esquema. ¿sí? Por ahí me dice Piero Barco. Una vez que he relacionado, coloco igual a una constante. Y este va a ser mi esquema para reemplazar en los momentos. Lo vamos a colocar dentro de un cuadro. Y vamos a reemplazar los momentos. Por lo general, los ejercicios te van a dar dos momentos, como mínimo. ¿ya? Dos momentos como mínimo. Es por eso que planteo uno a la izquierda y uno a la derecha. Por ahí. Profesor, ¿por qué d arriba? No entendí. Lo que pasa es que B es inversamente con A. Cuando es inversamente, es multiplicación. Por eso A y B están juntos. Ambos tienen que estar arriba multiplicándose. ¿Ya? Por eso. Todo que sea inversamente se multiplica. Cuando sea directamente lo dividimos. ¿Está bien? A ver. Primer momento por la izquierda y segundo momento por la derecha. ¿Ya? Y lo demás es sencillo. ¿eh? Colocamos los datos nada más. Me dice cuando A es 3, ahí está, cuando A es 3, B es 6. El cuadrado no tiene nada que ver, el cuadrado va afuera. C es 12 y D vale 8. C es 12 y D vale 8, ¿no? Igual a qué cosa? Determine el valor de C, no sé cuánto vale C en el segundo momento. Cuando A es 16, me dicen, ¿no? Cuando A es 16, B es 12, ¿no? B es 12, el cuadrado de esa parte, y D es igual a 5, ¿no? Y D es igual a 5. Y listo, nada más, eh, eso sería el planteo, ¿no? Eh, ¿Quedó claro por qué A con D se está multiplicando? Señorita, A con D, eh, ¿quedó claro por qué se está multiplicando y los dos están arriba? ¿Qué me dices? Sí, ¿no? Ya está, muy bien. Bueno, hasta aquí queda el tema de magnitudes proporcionales. Eh, en plantear tus datos, colocar el esquema. Y luego simplemente ya este más ajeno de esto. Esto sería operar, simplificar, multiplicar y dividir. ¿Sí o no? Y podríamos operar así. ¿eh? Por ejemplo, para no manchar mucho los numeritos. Eh, tercia 1. Tercia de 36 sería 12. ¿Sí o no? Tienes acá octava 1. Octava 2. No, octava 1, octava 2. Entonces, eh, muchachos... A ver, por ahí que me dice... A ver, a ver, un momento, por favor. Ahí está, no, a ver, lo que quería simplificar, lo he minimizado. A ver, ya está. Eh, por acá estaba el valorcito de 8, ¿no es cierto? Por aquí está el valorcito de 8. Le he sacado octava y me salió 1, octava a la derecha, 16, ¿correcto? Abajo hay 12 por 12, abajo también hay 12 por 12, o sea, los 12 se van a ir multiplicas en aspa y el valor de x vale 10, ¿no? Bueno, por lo tanto, x es igual a 10 unidades. ¿Estamos? x es igual a 10 unidades. Con lo cual lo que estaría marcando sería la respuesta B. ¿No es cierto? Marcamos ahí la alternativa barco. Ya, muchachos, entonces, como te dije, ¿no? Solamente planteamos el esquema y luego reemplazamos en los momentos. ¿Estamos? Sí, a ver, ¿qué tal, muchachos? Esta primera pregunta, como para recordar esto. ¿Me dejé entender aquí con la solución? Más allá de los que me dieron la respuesta, ¿qué me dices? Sí, me dicen, ¿no? Ya está. Bueno, pasemos a la número dos ya pasemos a la número dos ya con la parte de la simplificación porque yo estoy seguro que estás con una hoja y un lapicero en la mano me podría ayudar con la simplificación ¿está bien? si no lo voy a rayar rayar así toda la pantalla número dos aquí bueno en los problemas de texto también siempre van a estar presentes bueno me dice aquí lo siguiente vamos si tienes tu respuesta me la puedes ir diciendo ¿eh? el sueldo de un trabajador no es cierto el sueldo de un trabajador en un empleo es directamente proporcional al cuadrado de su edad. ¿Dentro de cuántos años un empleado que hoy tiene 17 años tendrá un sueldo que sea 16 veces el sueldo actual? Me dice Evelyn que sale dedo. Marco también dice sale la clave dedo. Muy bien, muchachos, tengo ahí ya dos respuestas. ¿Alguien más? A ver, jalo la diapo por acá. Nada, ya no importa, vamos a ver, vamos a ver. Mira, acá solamente tenemos dos magnitudes. Normalmente llamamos a las magnitudes A, B, C cuadrado y así sucesivamente, ¿no? Pero va a haber problemas en que las magnitudes van a tener nombres particulares, como por ejemplo aquí el sueldo, ¿no? Estamos hablando del sueldo. El sueldo, yo le voy a colocar el sueldo, le voy a colocar S, pues, ¿no? Yo le voy a colocar S. Este sueldo S es directamente proporcional, o sea, de P, Directamente proporcional al cuadrado de la edad. Edad al cuadrado. ¿Está bien? Solamente hay dos magnitudes, muchachos. Planteo mi esquema de una vez. Sabemos que directamente significa división. Entonces arriba coloco el sueldo y abajo coloco la edad elevado al, al cuadrado. Esto que tiene que ser igual, será igual a una constante. ¿Está bien? Este va a ser el esquema a reemplazar en los momentos que el ejercicio te dé como te he comentado los ejercicios normalmente te dan mínimo dos momentos ¿no? mínimo dos momentos uno a la izquierda ¿no es cierto? uno a la izquierda y uno a la derecha el de la izquierda me dice dentro de cuántos años una persona que hoy tiene 17 bueno la edad está abajo el cuadrado no tiene nada que ver. El sueldo, ¿no? Dentro de cuántos años el sueldo será 16 veces el sueldo actual. O sea que si el día de hoy, que tiene 17 años, su sueldo es S, ¿dentro de cuánto tiempo su sueldo será 16 veces S? ¿A qué edad? No le sé. Voy a ponerle M. Pero al cuadrado, ¿no? Operemos entonces, muchachos, operemos. Se va a ir S con S, se va a ir S con S, operamos en aspa, ¿no es cierto? Te va a quedar que M al cuadrado es igual a 16 por 17 al cuadrado. Pero convenientemente el 16 expresarlo como 4 al cuadrado y acá me quedaría multiplicado por 17 al cuadrado, ¿no? Ya está. Aprovecho que todos tienen exponente 2 para sacarle raíz cuadrada. Si yo le saco raíz cuadrada izquierda y derecha, solamente te vas a quedar con las bases. O sea, M será 4 por 17. M será 4 por 17. Y esto me va a dar 68. Ah, ya. O sea, a los 68 años, esta persona va a tener 16 veces el sueldo que tenía cuando era de 17 años. Obviamente esta no es la respuesta, te están pidiendo dentro de cuántos años, o sea, cuántos años han pasado. Bueno, el día de hoy tiene 68 años y tomamos referencia a los 17 años, esta diferencia es igual a 51. Ya muchachos, esta diferencia es 51. Por lo tanto, la clave es dedo. Muchachos, ¿ya? la clave es dedo. ¿Está bien? Ahí está. Eh, la dinámica es la misma, la dinámica es la misma. O sea, yo agarro los datos, los represento en un esquema, los encerro en un cuadro y luego planteo, ¿no? Primer momento y segundo momento. Y en base a eso vamos a operar. ¿Está bien, muchachos? Paso entonces a la siguiente pregunta. ¿Se entendió? A ver, por ahí me dijeron volé. ¿Sí? ¿Me dejé entender con el ejercicio o alguna duda, por favor? Sí, ¿no? Ya está. A ver, por ahí le me dijo, volé. Vale. Ya, sí está bien. Listo. Pasemos a la siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. Por acá. Bueno, es eh, normal ver pues eh, gráficos, ¿no? Es normal ver gráficos. Vamos a ver aquí cuánto nos sale. Como que tomando un poco de calentamiento para un problema posterior en el que hay una combinación de los datos. Aquí, ¿qué sale? Me dice... Ah, ya, antes de. Muy bien, muy bien, entiendo, entiendo. Listo. Acá me dice, en el siguiente gráfico de magnitudes proporcionales. No te dice nada, tú ya sabes de por sí a qué se refiere con eso. Muchachos, ¿qué tipo de magnitudes son cuando aparece una recta? ¿Ah? ¿Qué tipo de magnitudes son cuando aparece una recta, muchachos? De peso, ¿no? Claro, son directamente. Por ahí Marco me dice avión, Nadine también me dice avión. Ya, claro, es directamente proporcional, ¿sí o no? Directamente proporcional. Bueno, a ver, voy a hacer acá un recorte. Vamos a hacer un recorte por acá. Listo. Ya está, mira. Ahí está, ya lo dibujé rapidito ya. Bueno, dibujé entre comillas, ¿no? Ya está, muchachos. Entonces. Recordando como habíamos quedado, siempre que veamos la gráfica de una recta, ¿no? Me da a entender que estoy entre dos magnitudes que son directamente proporcionales, ¿no? Recta, directamente proporcionales, ¿sí? Ahí está. Tres aviones también me desepieron. Bueno, eh, en una gráfica. Sea directo e inversa, lo único que me interesa son los pares ordenados, ¿no? los puntos. Este de aquí, este de aquí y este otro que está por aquí. Cuando es directamente, ya sabes que se cumple la división. Vamos a decir que y sobre 8 tiene que ser lo mismo o ser constante con 24 sobre x. Y este último constante con 30 sobre 20. Siempre tiene que ser el mismo resultado. ¿Puedo hallar la constante? Sí, ¿no? Sí se puede llevar la constante. ¿eh? Es como una serie de razones geométricas, pues, ¿no? Si tú divides 30 entre 20, se va a 0, 0 y te queda 3 medios. Todos deben dar 3 medios. Todos, todos, todos. Tienen que salir 3 medios. Entonces comparas, pues, ¿no? 10 sobre 8 es igual a 3 medios, 2 por 4, llévale 12. Por ejemplo, llévale ¿no? 12. Comparas ahora 24 sobre X con 3 medios y te va a dar acá 16. X vale 16. Y ya te pide la suma nada más. Por lo tanto, la suma de X más Y es igual a 28. Nada más muchachos. Por más que venga una gráfica en tu examen, ya sabes a qué se refiere cuando veas una recta, ¿no? Todos los pares ordenados deben salir lo mismo cuando los opero mediante la división. Ya, ahí está, 28. Marcamos clave avión. ¿Estamos? Ahí está, nos está saliendo entonces la respuesta 28. ¿Sí? Muy bien, ya no hay nada más que hacer aquí. Vamos a la número 4. ¿ya? Vamos a la preguntita número 4. Otra de las formas que te pueden preguntar o ver es cuando te mencionan una tabla. ¿Está bien? Cuando hay una tabla, muchachos, ¿cómo podemos hacer al momento de que nosotros veamos una tabla por acá? Si es una recta en una gráfica, de frente decimos, ¿no? Eh, son directamente proporcionales. ¿Sí o no? Son directamente proporcionales. Pero la pregunta es, ¿qué hacer cuando ves una tabla? A ver, ¿cómo hacemos cuando nosotros visualizamos una tabla? Para, para una tabla, muchachos, para una tabla, lo que hay que hacer primero es ver qué relación hay, si es directa o es inversa. Eso es lo primero. ¿Está bien? Eso es lo primero. Entonces, yo voy a colocar acá un asterisco. Y primero la relación que hay, ¿no? Para eso, hay que cerciorarnos del gráfico. Toma cualquier casillero, mira. De 2 a 6, ya, de 2 a 6 aumenta. A ver, le he tomado un casillero, pero con el valorcito de M, ¿no? Un valorcito conocido. Ya, los dos últimos, los dos últimos. Podría ser 12 y 30, ¿no? 12 y 30. ¿Está bien? 12 y 30 aumenta. De 72 a 450 también aumenta. ¿Sí o no? Ah ya, aumenta aumenta, sí, es el mismo sentido. Si es el mismo sentido, de frente digo directamente proporcional, directamente proporcional. Pero ahora tengo que ver qué forma tienen las magnitudes, no siempre va a ser A B, puede ser con cuadrado, con cubo, con raíz. Primero pruebas, ¿no? Si son así tal cual, A directamente proporcional a B. Y agarras ahí dos valores. División, bueno, 6 sobre 18 será igual a 12 sobre 72. Será igual a 12 sobre 72. Profe, acá sale un tercio. Ya, doceava, acá sale un sexto. Nada que ver. No son iguales. Son directamente sí, pero no son iguales. Entonces me da a entender que uno de ellos debe tener un cuadrado o alguna raíz. Ya visualizaste por ahí la idea de cómo debería ser, vamos muchachos. Ya visualizaste cómo deberían de ser ambas magnitudes. Si no sale con raíz sale con exponente ¿eh? y raíz no hay porque ninguno de los elementos tiene raíz cuadrada. O sea podríamos elevar al cuadrado. Dime, elevamos al cuadrado a o b, ¿qué dices? Elevamos al cuadrado a o b. Claro, debe ser. ¿cuál, cuál, ¿Cuál? El B. Ah, clave barco. Ya. ¿Pero cuál elevamos al cuadrado? A, ah, ¿no es cierto? La magnitud A hay que elevar al cuadrado. Muy bien. La magnitud A lo elevamos al cuadrado. Ya, a cuadrado es directamente proporcional a B. Prueba, prueba, prueba. Sería 6 al cuadrado sobre 18. Igual. A 12 al cuadrado sobre 72. 36 sobre 18, 2. 144 sobre 72, 2. Ah, y entonces esta es la forma que debe ocurrir. ¿Está bien? Por ahí me dicen cuatro casas, me dicen, vamos a ver, muchachos. Entonces, así vamos probando. Primero con los signos, si es directa o inversa, y luego vamos viendo si tiene cuadrado o raíz cuadrada. Todos los momentos tienen que ser iguales. Entonces, agarra los momentos donde están las incógnitas, como por ejemplo 2 al cuadrado sobre m. Ahí está, primer momento. Luego, esto lo comparas con el tercer momento. Acá hay varios momentos porque es una tabla, pues, ¿no? 10 al cuadrado sobre n. Y luego, compáralo con cualquier momento que tenga solamente numeritos. El, primer, el, el segundo puede ser, ¿no? 6 al cuadrado. Sobre 18. Ya está. Suficiente con esto para obtener la respuesta. Casa también me dice. Nadie me dijo casa. Marcelo también casa. Profe, se puede saber la constante, por supuesto, ¿no? La constante está al ojo. 6 al cuadrado 36. 36 entre 18, 2. Esa es la constante. Por ende, ya se sabe cuánto vale m y n, ¿no? 2 al cuadrado es 4. 4 entre 2 me da 2. 10 al cuadrado es 100. 100 entre 50 me da 2. Ya tengo m, ya tengo n. Por lo tanto, muchachos, por lo tanto, me pide cuánto es m más n. No, m más n. ¿Cuánto es? 52. ¿Sí? 52. Nada más, muchachos. Marcamos clavecita a casa. No te olvides, ¿ah? ¿eh? Cuando veas una tabla, primero los signos para saber si es de P o IP. Luego vas jugando con los exponentes o las raíces, ¿no? Ya está. 52, muchachos. Respuesta. 5. Vamos con la pregunta 5, muchachos. Preguntita número 5. Acá, profe, hay bastante texto, sí, hay bastante texto, pero así son. Los problemitas de magnitudes proporcionales tienen amplio texto, muchachos. Vamos, ¿tienes respuesta por acá? Evelyn dice avión. Marco dice 5, sale avión también. Muy bien, muchachos, ¿eh? muy bien. Por ahí un comentario más. Nadine también dice 5 avión. Correcto. A ver, vamos a colocar acá la información del problema, ¿ya? Coloco ahí asterisco. Y me dice: en un edificio el volumen de agua que se lleva a cierto piso, el volumen de agua que se lleva a cierto piso es inversamente proporcional. Inversamente proporcional a T a la N. Ya, inversamente proporcional a t a la n. Entonces vamos a relacionar, como son inversamente proporcionales, se cumple la multiplicación. Volumen por t a la n es igual a una constante. Ya, es igual a una constante. Ahí está. Muy bien. Y esto es el esquema para reemplazar. Ojo que te está diciendo que N, ¿qué cosa es? Dice que N es el piso y T es el tiempo, ¿no? N es el piso y T es el tiempo. Piero también me dice Veamos. Si cuando llevo 80 litros, eso es volumen, muchachos, 80 litros. Veamos. Si cuando llevo 80 litros al segundo piso, N es el piso. Demora cuatro segundos. Cuatro segundos el tiempo T. Siguiente momento. ¿Qué tiempo demorará? No lo sé. ¿Qué tiempo demorará para llevar cinco litros? Volumen. Al cuarto piso. Y esta, el problemita que tenía bastante texto ya se redujo a esto. Operamos. Le voy a sacar aquí. Quinta, ¿no? Quinta uno. Quinta, 16. ¿Está bien? Ahí está. 4 al cuadrado es 16. 16 por 16 es eh, 2 a la cuarta. 4 a la cuarta sería, ¿sí? ¿no? 4 a la cuarta. 4 a la cuarta es x a la cuarta. Bueno, por álgebra, bases iguales, exponentes iguales. Muchachos, x vale 4. Se demora 4 segundos, entonces, ¿no? Por lo tanto, ahí nuestro X que representa el tiempo sería cuatro segundos. Cuatro segundos. Listo. Ahí está la respuesta. Muchachos, eh, ¿qué nos está saliendo acá entonces? La clave avión, ¿no? La clavecita sería avión, entonces. ¿Sí? Ahí está. Pregunta: ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Quiero saber tu opinión, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien hasta ahí? Me estoy dejando entender con la idea de los ejercicios. Vamos, quiero saber tu opinión. Por ahí alguna duda con esos, con esta parte de los. Me dicen que sí, ya bien, me dicen que sí. Ninguna duda, me dicen por ahí también. Estamos correctos entonces hasta el momento, ¿no? Yes. Mira, por más obvio que parezca, por favor, igual. ¿eh? Necesito saber si hay alguna duda, alguna, alguna ecuación, algún dato, normal, lo podemos hacer, ¿sí? Ya está. Si no, yo entiendo que todo está correcto y vamos nomás. Problema siguiente, número 6. Aquí, muchachos, a ver, otro problema de texto, ¿no? Ya, pero igual, eso no quiere decir que nos enfoquemos en, en ver ahora. Eso no quiere decir que nos enfoquemos en ver ahora, por favor. Ya, a ver. Vamos, todos los sentidos aquí. Dice: la pérdida de una carga, me dicen, ¿no? La pérdida de una carga de agua que circula por un tubo es proporcional a la longitud del mismo y varía en razón inversa a su diámetro. Sin una longitud de 10 metros, ¿no es cierto?, de tubo. De 5 centímetros de diámetro, la pérdida fue de 15 centímetros cúbicos. Pregunta: ¿Cuál fue la pérdida de la carga de un tubo de 52 metros de largo y 20 centímetros de diámetro? Me dicen muchachos. A ver, vamos a ver por ahí. ¿Nos sale respuesta por ahí? Vamos a ver. Jalo, jalo por acá hablamos la diapositiva y esto. Me dice, ¿no? La pérdida de carga de agua. Me dice, vamos a ver cuántas magnitudes hay. Por acá. La pérdida de carga de agua. ¿no? Tenemos la pérdida. Voy a ponerle P, carga de agua. Es proporcional. Si es proporcional a secas, es directamente, ¿ya? Directamente proporcional, pero directamente proporcional aquí a la longitud del mismo, ya. a L voy a poner la longitud. Primer dato, ¿no? Y me sigue hablando de esta pérdida, ¿no? Me sigue hablando de esta pérdida. Y varía en razón inversa al diámetro. Ah, y entonces la pérdida de carga de agua es inversamente proporcional al diámetro, me dice, ¿no? A este diámetro del tubo. Muy bien, ya encontré las magnitudes, ahora hay que relacionarlas en un solo esquema, ¿bueno? Veo directamente, así que hay que colocar división. Arriba la pérdida se divide con la longitud, ahí está. Y la pérdida con la distancia, perdón, con el diámetro se multiplica, ¿no? Porque son inversamente proporcionales. Y esto que me tiene que dar me tiene que dar una constante, ¿no? Me tiene que dar una constante. Por lo tanto, lo encerramos en un cuadrito y este sirve para reemplazar en los momentos. ¿Cuántos momentos hay? Por lo que estamos observando, hay dos, ¿no? Parecía difícil. Dice. Sí, ¿no? Solamente reemplazar nada más. Como te decía, eh, hay bastante texto. Magnitudes proporcionales son uno de los temas que tiene bastante texto. Pero el momento que planteas, no. Ahí está. Me dice, si una longitud de 10 metros, ya, primer momento, 10 metros, de tubo de 5 centímetros de diámetro, 5 va por acá, tiene una pérdida de carga de 15 centímetros cúbicos, 15 va aquí. Siguiente momento, ¿cuál fue la pérdida, no sé, X, de un tubo de 52 metros, ¿no? De longitud, 52 metros de longitud. Y 20 centímetros de diámetro. Ya está, nada más eso era muchachos. Luego simplifica, simplifica y operas. A ver, por favor, ¿me ayudas? ¿Cuánto sería el valorcito de X? ¿Tenemos uno claro? X. Tú mismo eres. Opera, simplifica. ¿Qué te está dando? A ver por ahí. 19.5 me dice por ahí Evelyn. Ya, no tendríamos entonces F entonces, muchachos. Bueno, clave NaN entonces, ¿no? ¿Sí? ¿Podemos reconfirmar por ahí alguien más? Una opinión más, por favor. 19,5 nos sale ahí a su compañera Evelyn, 19.5. Giovanna también, ¿no? Giovanna Sofía dice, pero también 19.5. Ya, confirmado. Uy, ahí seguramente la clave nano estaba ahí, pero como sabes que ya no tenemos clave nano, ya está. 19,5, muchachos. 19,5, ya. 19,5. Ahí está. Este viene a ser la perna. 19,5 centímetros cúbicos. Ya, ahí está entonces. Muy bien, esa es la respuesta, ¿no? Como por ahí alguien me decía, ¿no? Profe, parecía difícil, ¿no? Por el texto, ¿sí sea, no? Claro, parecía un poco así tedioso, ¿no? Pero miran, solamente lo mismo. La magnitud A y B tienen nombres particulares como pérdida, longitud y diámetro, ¿no? A ver, muchachos, vamos a hacerle acá un Photoshop. Photoshop, muchachos, acá vamos a utilizar este de acá. Lo viste y ya no lo ves. Y cambiamos al 7 por el 9, ¿ya? Listo, ahora sí. Dedo, dedo, dedo. Ya muchachos, muy bien, ese es el problemita número 6. Vamos con la 7 muchachos, vamos con la pregunta número 7. Aquí, otra de gráfico. Vamos, otra preguntita de gráfico. A diferencia del anterior, donde era una recta, no te decía nada, ¿no? Acá sí te dice que son inversamente, ¿no? Pero está clarito porque es un hiperbolación, ¿no? El Marco me dice siete dedos, yo le dice siete dedos también. Ahí está. Dedo, me están diciendo la respuesta. Bueno, veamos por acá. Voy a jalar la imagen. Ahí está. Ya tengo mi imagen acá, ¿no? Por ahí también, sí, sale dedo, me dicen ahí también. Ya está, chévere. Sale dedo. Muchachos, eh, recuerda, no te vayas a olvidar el nombrecito, por favor, ¿ya? Cuando tengamos esta curva, ¿no es cierto? Esta curva me representa una hipérbola, ¿ya? Esta curva me representa una hipérbola, ¿ya? Hipérbola. Y si yo veo una hipérbola, entiendo de que las magnitudes guardan una relación de forma inversa, ¿ya? Inversamente proporcional. Muy aparte de que te estén diciendo ahí, ¿no? Puede ser que otro problemita no te lo diga. Y lo que me interesa, nos interesa aquí, muchachos, son los puntos, ¿no? Los pares ordenados. Este punto, este otro punto y este otro punto. Son tres pares ordenados. E inversamente proporcional quiere decir multiplicación. ¿sí? ¿Está bien? Deido, también dice pierde Muchachos, acá sería m por 20, primer par ordenado, m por 20. m por 20 debe ser constante con 2,4 por p, 2,4 por el valor de p. Y este es igual a 1,5 por 80, 1,5 por 80. ¿Se puede saber su constante? Por supuesto. ¿Cuánto vale 1,5 por 80? Es lo mismo que 15 por 8, que es 120. ¿No es cierto? Vamos a colocar acá. Muy bien, tenemos ahí 120 como multiplicación. Y todos tienen que salir 120. Bueno, todos tienen que salir 120. ¿20 por cuánto? Acá sería 20 por 6, profe. 20 por 6. 120. 2,4 por cuánto me da 120 muchachos. A ver, ¿cuánto te sale? A ver, 2,4 por cuánto me da 120 muchachos. ¿Por cuánto sería? Dividiendo, ¿no? 120 entre 2,4. 50 me dice, ya está, gracias. 50. Muy bien, ya tengo todos los valores, ahora simplemente vamos a multiplicar, pues, ¿no? Multiplicamos, me dice, calcule m por p, ya m por el valor de p. De arranque, muchachos, 6 por 50, 300, ¿no? 6 por 50, 300. Ahí está, ¿sí? Ahí está mi respuesta. Por ende, marco dedo, como bien me han mencionado, ¿no? Ustedes, esta sería la respuesta. ¿Ya? Listo, marcamos clave dedo entonces. ¿Está bien? Sí, ¿no? Ahí está. Segunda pregunta de gráfico. ¿eh? Uno fue con directamente y este es con inversamente. O sea, yo veo una pregunta combinada, normal, ¿eh? aplico lo mismo. ¿Estamos? Vamos a la número 8, muchachos. Vamos a la número 8. Creo que ha estado clarito este problema. Vamos a la número 8. Ah, ya, ya. A ver, a ver, ya, ya. repetimos, repetimos, no hay problema. Por acá, a ver, a ver, a ver. Recuerda que cuando tengamos, ¿no es sé, cierto?, gráficos, si es directa es porque hay una recta y es división. Si es inversa es porque hay una hipérbola. Hipérbola es esa línea que es de esta forma. Ya, hipérbola. Y si es una hipérbola. La relación que los mantiene ellos es inversamente proporcional. Cuando es inversamente proporcional se cumple la multiplicación de todos los pares ordenados que tenga tu gráfica. Yo veo tres pares ordenados: el 20, m, el p 2,4 y el 80, 1,5. El producto de los tres tiene que dar lo mismo. Pero el 1,5 por el 80 ya me está avisando que la constante es 120. 1,5 por 80, 120. Quiere decir que tanto este de aquí como este otro también tiene que dar 120. Como ya sé que m se multiplica por 20, m tiene que ser 6, pues, ¿no? 6 por 20, 120. 2,4 por cuánto, me da también 120, 50, ¿no? Entonces la suma es la multiplicación sería 300. Ya está, muy bien, esa es la idea, que se entienda. Vamos a la 8. Retomemos a la 8. Bueno, en este problemita estamos viendo algo más o menos en lo que ya teníamos al inicio, pero con fracciones, ¿no? Tenemos ahí con fracciones. Bueno, las fracciones en un tanto son algo tediosas, algo, algo incómodo cuando queremos operar, ¿no? A ver por ahí. Ocho dedos, me dice Marco. Ya está, muy bien, ocho dedos. Muchachos, primero lo que vamos a hacer es formar nuestro esquema, ¿no? Y creo que ya lo podemos hacer mentalmente. Allá no voy a colocar los asteriscos. Creo que ya podemos hacerlo mentalmente. Dice división porque es directamente, entonces graficas ahí tu línea, ¿no? A con B cuadrado se divide. A con B cuadrado se divide, ahí está A con B cuadrado. Luego A con raíz de C se multiplican por ser inversas, entonces ahí A por raíz cuadrada de C ya he trabajado mis tres magnitudes, le coloco la constante y lo coloco en un cuadro, ¿no? Ya sabes que este esquema sirve para, ¿no es cierto?, reemplazar en los momentos. Ya sirve para reemplazar en los momentos. Vamos. A ver, si B disminuye, bueno, acá no me da valores exactos, me dice que disminuye y así sucesivamente, ¿sí o no? Entonces, mira lo que voy a hacer. Convenientemente vamos a colocar valores a, b y c. ¿Ya? Convenientemente, para no trabajar con fracciones. Si no, voy a tener que hacer extremos y medios y así sucesivamente. ¿no? no quiero eso. No quiero eso. Si no, va a ser estirar la operación. Si B disminuye en sus dos quintos, B disminuye en sus dos quintos. El profe, lo de arriba que se me entrecortó, dice. Ah, ya, lo que pasa es que hemos considerado cuando dice que A es directamente proporcional a B cuadrado. A con B cuadrado se divide. ¿Ya? A con B cuadrado se divide. Luego, A con raíz de C son inversas. Se multiplican. Como A está arriba, raíz de C tiene que estar a su ladito. Bueno, multiplicándose. Listo. B disminuye en dos quintos, dice. O sea, tengo que considerar a B que tenga quinto. Entonces, yo le voy a poner convenientemente cinco. Le voy a colocar en el primer momento. En el segundo momento sería... Disminuye dos quintos. Dos quintos de cinco es dos. Y si disminuye sería cinco menos dos, tres. En el siguiente momento me vale tres. Luego, se disminuye en sus nueve veinticinco avos. Le voy a colocar convenientemente a C veinticinco. ¿Cuánto es nueve veinticinco avos de veinticinco? Veinticinco con veinticinco se va. Me queda nueve. Como dice que disminuye, 25 menos 9. Ah, ya se vale 16 entonces en el otro momento. Me están pidiendo qué ocurre con el valor de A. Bueno, A al inicio es A, pues, ¿no? Normal, a él no pasa nada. En el siguiente momento, ¿cuánto es A? No lo sé. Ahí le voy a colocar X. ¿Qué hemos hecho ahorita? Un artificio para no trabajar con fracciones en la parte operativa. Ya, primer momento a la izquierda. Segundo momento a la derecha. Colocamos los valores en cada uno de ellos. A en el primer momento es tal cual A. Luego, operamos de frente a eh, raíz cuadrada de C. O sea, raíz cuadrada de 25 es 5. Abajo, B cuadrado. B vale 5. Al cuadrado, 25. Siguiente momento, A vale X. Es lo que quiero saber cuánto es lo que vale. C vale 16. Raíz cuadrada, 4. B vale 3, 3 al cuadrado, 9. ¿Cierto? 9. Simplificamos un poco. Simplificamos un poco. Quinta 1, quinta 5. ¿Ya? Quinta 1, quinta 5. Entonces, muchachos, ¿qué cosa me va a estar quedando el valorcito de X? ¿Ah? ¿Cuánto me queda el valorcito de X? El 9 pasa a multiplicar. ¿Sí o no? 9. Y el 4 pasa al dividir. O sea, X vale 9 veinteavos. X vale 9 veinteavos de A. ¿Estamos 9 veinteavos de A? Ahora mira, ahora mira. Al comienzo, A era tal cual A. Ahora, ¿qué pasó? ¿En qué se ha transformado A? O sea, X. En 9 veinteavos de A. ¿Sí o no? ¿Cuánto es lo que disminuye, muchachos? Si antes era 1 y ahora 9 veinteavos, esto disminuye en 11 veinteavos. Bueno, disminuye 11 veinteavos. 1 menos 11 veinteavos, 9 veinteavos de A. Por ende, voy a marcar la clave de. ¿Está bien? Voy a marcar la clave de ¿Está bien, muchachos? Pregunta: ¿Qué tal esta preguntita de aquí? Opiniones. Lo único que he hecho, como te digo, es colocarle valores apropiados para no trabajar con fracciones. Ya, muchachos, si no voy a trabajar con extremos y medios, se va a complicar la cosa. Vamos, vamos, ¿está bien o no? Ya, repito, algo rapidito, mira. Eh, me dice que... A ver, por acá, por acá. Dicen que sí, mira, 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 rapidito. B disminuye en sus dos quintos. O sea, B tiene que tener quinta. Le puse 5. dos quintos de 5 sale 2. Disminuye 5 menos 2, 3. C disminuye en 9 veinticincoavos. Le he puesto convenientemente a C25. Para que 925avos salga entero, bueno no. 9,25avos sale 9. Disminuye 25 menos 9, 16. A al comienzo es A, pues ¿no? Él no ha sufrido nada. A y al siguiente momento no lo conozco, le he colocado X. Reemplazamos en el cuadro y X me sale nueve veinteavos de A. Y ahora me voy a la izquierda, ¿no? Al comienzo era A, ahora es nueve veinteavos de A. ¿Cuánto ha disminuido? Ha disminuido 11 veinteavos. Por eso que marcamos la clave, clave D. ¿Ya, muchachos? Ahí está entonces. Vamos a la pregunta número nueve. Vamos a la pregunta número 9. Aquí muchachos, vamos. ¿Qué me sale de respuesta por acá? Se parece a los ejercicios del inicio, se parece, pero hay que aplicar alguna que otra propiedad, ¿eh? creo que alguna y otra propiedad. Veamos. Por ahí, comentarios. Nueve dedos, me dice Marco. Muy bien, nueve dedos. Muchachos, eh, para estos dos datos de aquí, para estos dos datos, voy a aplicar la primera propiedad. Profe, ¿qué decía la primera propiedad? La ley conmutativa, ¿no? O sea, podría intercambiar las magnitudes. Ahí dice B y luego raíz de A. Primero voy a colocar raíz de A y luego coloco B. Pero ya sabes que cuando pasa esto, la relación se mantiene, ¿no? O sea, sigue siendo directamente proporcional. Ojo, apliqué propiedad 1A ¿eh? para intercambiar conmutatividad. El otro lo dejo tal cual: A inversamente a C cuadrado. Pero muchachos, ya sabes por dónde va este ejercicio. Tengo que colocar en un solo esquema, colocar su cuadrito y reemplazar los momentos. Pero eso pasaba cuando las magnitudes, a lo menos una se repetía. Ahí dice raíz de A y abajo dice A no me conviene ese radical, entonces lo vamos a eliminar. ¿Cómo lo eliminamos? Lo eliminamos con la propiedad número 3. ¿Qué decía la propiedad 3? Que puedo sacar raíz cuadrada, raíz cúbica o puedo elevar un exponente cualquiera. Entonces, aquí lo vamos a elevar al cuadrado, ya, lo vamos a elevar al cuadrado convenientemente. Raíz de A elevado al cuadrado me sigue saliendo A. B al cuadrado, pues B cuadrado, ¿no? Y tampoco se pierde la relación, ¿ah? Acá es directamente proporcional, muchachos. Directamente proporcional. ¿Está bien? Nueve dedos, me dice Piero. Muy bien. Ahora que tengo ya dos iguales, ya pues este problema se parece a los iniciales. Voy a formar mi esquema. ¿sí? Voy a formar mi esquema. Veo directamente división, ¿no? A se divide con B cuadrado. A se divide. Con B cuadrado. Luego A con C cuadrado se multiplica, ya está, por ser inversamente. Y esto es igual a una constante. Lo encerramos en un cuadrito. ¿no? Lo encerramos en un cuadrito. Listo. Por acá y luego reemplazamos en los momentos. Que estos momentos son dos, pues, ¿no? ¿Cómo se logra percibir? Son dos momentos. Un momento a la izquierda. Y un momento a la derecha. Como todo es constante, estos dos momentos también tienen que ser iguales. A vale 16. A vale 16. Voy a reemplazarlo de una vez, muchachos. A vale 16. B vale 6, pero al cuadrado, 36. C vale 3, pero al cuadrado, 9. Siguiente momento. ¿Cuánto vale A? No sé, X. Cuando B vale 10. Pero 10 al cuadrado, 100. Cuando C vale 5, 5 al cuadrado, 25. Vamos, tú mismo eres por acá. Podemos simplificar sacando 25 aba 1, 25 aba 4. Novena 1, novena 4. Los 4 de abajo se te van y te queda que X es igual a 16. Y por eso la clave nos está saliendo dedo, muchachos. El problema es parecido a lo que hemos estado haciendo. Solo que hemos tenido que aplicar dos propiedades. Uno, intercambiar el orden conmutativa. Y dos, elevar un exponente. La propiedad número tres, bueno, que hemos visto. Muy bien, marco clave dedo. ¿Está bien, muchachos? Este problemita, ¿qué tal? ¿Me dejé entender aquí? Vamos. Sí, ¿no? Ya está. Sí, me dice. Muy bien. No te olvides. Eh, no, es que lo que pasa es que, si bien es cierto, es monótono, como te había comentado en la operación, esquema, reemplazo, esquema, reemplazo, simplificación. ¿no? Pero uno que otro vas a aplicar propiedad, intercambiar, elevar, ¿no? Y esto. Vamos con la 10. Vamos con el número 10. Y aquí está el problemita, muchachos. A ver, acá tenemos el ejercicio 10 que me habla, pues, de dos magnitudes que están sujetas mediante este gráfico de acá. ¿Cuánto te sale? A ver, si ese problemita viene en tu examen, ¿no? A esa magnitud, ah, bueno, le pondrán nombres, pues, ¿no? Le pondrán nombres. Una curva. Ah, tú ya sabes que la pregunta de ECO simplemente la asociamos con algunas palabras, ¿no? Diez sale casa, me dice Marco. Listo, muy bien. Evelyn me dijo casa también. Muy bien, excelente. A ver muchachos, eh, lo voy a recortar, también lo voy a recortar, lo voy a copiar aquí a la, a la derecha para ver qué es lo que ocurre, ¿ya? ¿eh? Ahí está. Sí, ahí tenemos nuestras magnitudes. Muchachos, tengo tres relaciones: directa, inversa, directa. Tienes que jugar bien con los pares ordenados. ¿sabes? Tienes que jugar bien con los pares ordenados. Por ejemplo, estos dos pares ordenados: este de aquí y este otro. Por ejemplo, ¿no? estos dos. Estos dos forman parte de una recta, o sea, se pueden dividir. Pero ese, ese punto de naranja que está en la parte de arriba, ese punto de naranja que está en la parte de arriba, también forma parte de la hipérbola. O sea, este punto también pertenece a la hipérbola con ese otro punto. Esos dos puntos de celeste forman parte de la hipérbola porque es inversamente. Y también hay una recta adicional que vamos a considerar para acá. Vamos a colocar acá de amarillo, de mostaza, de amarillo, vamos a colocarle. Este punto bajo celeste también pertenece a la recta que está más a la derecha. Ahí, está. sí. Entonces vamos a reconocer eso con cuidado los puntos, ¿no? Vamos a ir trabajando, entonces. Vamos primero con los puntos de naranja, ¿te parece? Vamos primero con los puntos de naranja. En los puntos de naranja eh, pertenecen a una recta, es decir, es directamente división, ¿bueno? Por ejemplo, el primer par ordenado sería A esa C como, ¿no es cierto? 40 sobre 18, ¿no? Constante. 40 sobre 18. Ahí está. Nada más división. Me iría con los puntos celestes, pero mejor opero primero los amarillos. Porque los dos son divisiones, bueno. Primero, los amarillos. En los amarillos también es directamente, o sea, división. ¿Sí o no? División. Primer punto de amarillo, A sobre B. A sobre B. Con el otro punto de amarillo, 40 y 72, 40 sobre 72. Estamos como si fuera razón geométrica, ¿sí no, muchachos? División, ¿no? hay que colocar una constante. Pero para suerte, eh, A, que se repite, ya es 40-40. O sea, a todo puedes trabajar con una sola constante. 40k, 18k, 40k, 72k. Ahora sí, me voy a enfocar en los puntos de celeste. Ya, me voy a enfocar en los puntos de celeste. En los dos puntos de celeste, muchachos, es inversa. Por ser inversa, debo de multiplicar. Primer punto de celeste, el de más arriba, 40 y 18 se multiplica. 40 por 18. Debe ser igual con el otro punto de celeste, el de más abajo, A por B. A por el valor de B. Pero yo ya sé cuánto vale A y ya sé cuánto vale B, ¿sí o no? Por ejemplo, A vale 40K. A vale 40K. Ahí está. Y B vale 72K. Sí, de ahí vamos a obtener el valor de K, muchachos, para ver cuánto vale A, B y C, que es lo que me interesa hacer. O sea, es lo que me interesa. Listo. Pregunta: ¿Cuánto vale K, muchachos? Vamos, apóyame por favor ahí. ¿Cuánto sería el valorcito de K? Sabiendo que 40 va 1, 40 va 1 también. 18 a va 1, 18 a va 4. K cuadrado es un cuarto, ¿no? K cuadrado es un cuarto. O sea, K vale un medio. ¿Verdad, muchachos? K vale un medio. ¿eh? K es igual a un medio. ¿Estamos? Ahí es K vale un medio. Ahora sí, profe, ¿para qué me sirve esto? Para saber los valores de A, B y C, pues, ¿no? A, por ejemplo. A, por ejemplo, sería la mitad de 40, porque sería 40 por un medio, sale 20. Luego, el valor de B. B vale 72k. La mitad de 72, 36. Y por último, tengo el valor de C, que sería 18k. La mitad es igual a 9. ¿Estamos? Ya hemos trabajado ahí suficiente. Ahora vamos con el rectángulo, que es lo que nos están pidiendo. Todo es lo mismo. ¿eh? Es operativo, sí, pero todo es lo mismo. División, multiplicación, en orden. Muchachos, la base del rectángulo va desde C hasta B. O sea, desde 9 hasta 36. ¿Cuánto es su diferencia de 9 y 36? 27. ¿La altura cuánto vale? La altura vale A. Como observas en el gráfico, la altura vale A. ¿Y cuánto vale, va, cuánto vale A? 20, ¿no? Ya está. Área de un rectángulo, base por altura, 20 por 27, 540. ¿Está bien? 540. 540, bueno, unidades cuadradas, ¿no? 540 unidades cuadradas. Por eso que me está saliendo a mí como respuesta, ¿no? Casa, pues muchachos, lo que ustedes también me han comentado. 540. Vamos, consultas muchachos, ¿qué tal? ¿Qué tal con este ejercicio? Vamos, vamos. ¿Qué te pareció este ejercicio de gráficas? Por eso teníamos dos anteriores, una directa y otra inversa. Aquí se han combinado, cosa que puede pasar también. ¿Qué tal? A ver, por ahí. Ya, hay que revisar, pues, el, el DP y el IP. ¿Está bien? El DP y el IP. ¿Ya, muchachos? Ya listo. ¿eh? Entiendo que todo está correcto. Sí, entiendo que todo está correcto. Vamos a la número 11. Vamos a la preguntita número 11. Vamos, bajamos un poco. Me dice, según la ley de Boyle, me dice que la presión es inversamente proporcional al volumen que contiene determinada cantidad de gas. ¿A qué presión? Me dicen en atmósferas, está sometido un gas. Si al aumentar esta presión en dos atmósferas, el volumen varía en dos quintos de su valor, me dice muchachos. Otra vez el texto está presente, ¿no? Para interpretar lo que nos está diciendo. Pero ya sabes que ese tipo de problemas se reducen lo mínimo, ¿no? Vamos. ¿Alguien tiene clave por acá? La presión es inversamente proporcional al volumen, ¿no? <laughs> por acá. Presión por volumen, como es inversamente proporcional, se multiplica. Esto debe ser una. Constante, ya muchachos, debe ser una constante. O sea, de frente lo encierra en un cuadrito para reemplazar en los momentos. Nada más. Primer y segundo momento. ¿Está bien? Once casa, me dice Marco. Te había comentado que por lo general el problema te va a dar dos momentos, pero en este problemita, si tú lees, te da información desde un valor inicial. O sea que el primer momento va a tener sus momentos tal cual igual el cuadro, ¿no? P por V. Ya. Presión por volumen. Y el segundo momento es, ¿a qué presión está sometido un gas si al aumentar la presión en dos atmósferas? O sea, aquí la presión es más 2. P más 2 me dice que el volumen varía en dos quintos. Yo te hago una pregunta. Si el volumen varía dos quintos, ¿es más dos quintos o menos dos quintos de su valor, muchachos? ¿Cuál sería? A ver, vamos. Ahí dice que solamente varía. Tú debes entender y concluir si es que es más o menos. Vamos, ¿a qué se refiere, muchachos? ¿A qué se refiere? ¿Más o menos? A ver, comentario por ahí, me dice menos, me dice Piero Evelyn también menos, ¿no? Claro, debe ser menos, muchachos. Profe, pero ¿por qué es menos si no me está diciendo nada? Sí, no te dice nada, pero tú tienes que entenderlo. ¿Qué pasó con la presión? Profe, la presión ha aumentado ya, más. Como es inversamente, el sentido es contrario. Si la presión aumentó, el volumen tiene que disminuir. Por eso es que debo asumir que es menos, ¿no? Debo asumir que es menos. El volumen menos dos quintos de su valor sale tres quintos de V. ¿Ya? Tres quintos de V. Ahí está. Tres quintos de V. Está, muchachos. Y nada más. Pues ya me pide ayer el valor de P. Nada más, me pide ya el valor de P. Simplificamos. A la izquierda se va volumen y a la derecha también se va el volumen. Volumen se va volumen también se da por acá. 11 casas, me dice Pierre. Muy bien, el 5 lo pasamos a multiplicar. Nos daría 5 veces el valor de P. Muchachos, ley distributiva. 3P más 6. 3P más 6. 2P es igual a 6. Y por último sabemos que la presión es igual a 3. Tres. ¿3 ¿No? ¿Tres qué? 3 tres atmósferas. Pues, 3 ¿no? atmósferas. Y listo esa es la respuesta muchachos nada más marcamos clave casita está bien clave casita vamos a marcar por acá entonces eh, si hubiera sido directamente y te dice que una disminuye la otra también disminuye no si una aumenta la otra aumenta los conceptos vamos siguiendo según la teoría ya ahí está entonces la respuesta clave casa la 12, muchachos, cerramos con la número 12. A ver qué nos dice el problemita número 12. Cerramos con la 12, ¿ya? Por acá. Listo, me dice, a ver, ¿cómo hemos visto con gráficos, hemos visto problemas eh, de texto, hemos visto problemas con magnitudes A, C y con propiedad de elevar al cuadrado y así sucesivamente. La tabla también, ¿no? Ahora, cuando haya. Eh, una desigualdad. ¿Cómo es que se trabaja aquí con una desigualdad, muchachos? ¿Cómo podemos trabajar esto? Una desigualdad. Vas a ver también algunos ejercicios que tengan que ver con esto. A ver. Lo que debemos hacer aquí es formar una tabla, ¿ya? 12 casas, me dice Marco. Muy bien, 12 casas. Hay que formar una tabla aquí, muchachos. ¿Sí? Una tabla hay que formar por acá. Veamos. Ya, más o menos así. Para el primero, para acá para el segundo y el tercero, ¿no? Y partimos la tabla en dos. Listo. Nuestras magnitudes son las siguientes, muchachos. Tenemos la magnitud A, tenemos la magnitud B. Me dicen, eh, si A es 360, B vale 8. Cuando A es 360, ¿no es cierto? Cuando A es 360, B vale 8. ¿Cuánto será el valor de A cuando B sea 600? Bueno, 600 más allá, ¿no? Cuando B sea 600. ¿Cuánto será? No lo sé, X. ¿Correcto? Cuando B sea 600. Muchachos, siempre la desigualdad, escúchame por favor, siempre la desigualdad va a ser un elemento de la tabla. Acá dice 24, parte de la desigualdad, ya ese valor tienes que colocarlo por acá. Para yo encontrar x, tengo que encontrar primero cuánto es el valor que ocupa para b24. No sé, le voy a colocar n mayúscula. Ahora, profe, ¿por qué se hace en tabla? Porque ocurren dos cosas. Uno, cuando b es de 24 hacia atrás, Dice que A es inversamente proporcional a B cuadrado. A inversamente proporcional a B elevado al cuadrado. ¿Y qué ocurre cuando B sea mayor que 24? Mayor o igual que 24. Ah, aquí ocurre otra cosa. A es directamente a B cuadrado. A directamente a B cuadrado. Ahí. Eso es lo que ocurre. Siempre que veo una desigualdad, hay que hacerlo mediante tabla. ¿Ya muchachos? Primera operación, multiplicación por ser inversamente. A cuánto vale? 360. Por el valor de B, que vale 8 elevado al cuadrado. Lo igualo el segundo momento, ¿no es cierto? Que sería el valor de A, que vale N mayúscula, por 24 al cuadrado. Pregunta, muchachos, ¿cuánto vale n? A ver, por favor, ¿cuánto sería el valorcito de n? Vamos. ¿Cuánto sería el valorcito de N? Opéralo, por favor. ¿Cuánto nos da el valorcito de N? Nos vamos. Valorcito de N, muchachos. 360 por 8 al cuadrado será 24 al cuadrado. Opéralo, por favor. 40, me dice Marco. Ya está. Bien, gracias. 40 nos está diciendo. Listo. 40. Ese valor me permite recién a mí poder encontrar cuánto vale X. Acá es 40. ¿eh? Acá es 40. Siguiente planteo. No, siguiente planteo. Por acá, acá es división, ¿eh? Acá es división. Entonces, una división a la izquierda. Y una división a la derecha. a la izquierda, A cuánto vale? 40. ¿Cuánto vale B? 24, pero es 24 al cuadrado. El último casillero, ¿cuánto vale A? X. ¿Cuánto vale B? 600. Pero al cuadrado. Ya, esa es la forma entonces, muchachos, de operar pues un problemita con tabla y que tenga desigualdad. Bueno, acá sería cuestión de operar, pues, ¿no? 40 por 600 al cuadrado sobre 24 al cuadrado. Claro que vas a simplificar, ¿no? No lo vas a operar todo. Muchachos, lo que acá nos va a terminar de dar viene a ser el valor, como me decía por ahí, a ver quién me dijo, quién me dijo. Margo, ¿no? La 12 sale casa. 25.000, ¿ya? Puedes corroborar ahí. Esta de acá sería la respuesta, muchachos. 25.000. Bueno. En resumen, el tema no es complicado, como te darás cuenta, es casi monótono armar esquemas, reemplazar los datos y simplificar. Ya muchachos, eh, ahí nos estamos quedando. Espero haberme dejado entender. Gracias muchachos, buenas tardes. Gracias profesor. Bien chicos, ahora vamos a llenar la encuesta que les mencioné, la encuesta que le hemos enviado. A través del WhatsApp del de el grupo de mega que tenemos. Esa encuesta es bastante sencilla. No tiene que ser ahorita, ya la hemos lanzado, pero tienes hasta las 5 de la tarde para poder llenarla. ¿Ahorita, ahorita mismo? No, ahorita vas a ir a comer, yo lo sé, estás esperando y contando los minutos para saborear tu almuerzo. No te preocupes, hasta las 5 de la tarde tienes para enviar eh, la respuesta. ¿Sí? Por favor, respuestas eh, verídicas, ¿sí? Y, y estamos eh, recibiendo con mucho cuidado y, con, y cuidando, claro, tu privacidad, las respuestas que puedas dar. Recuerda que este domingo 7 tienes el seminario de ciencias al que puedes inscribirte y nos vemos mañana. Que tengan una bonita tarde, chicos. Hasta luego.